El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Un gusto poderlos saludar por este medio y con el gran privilegio de poder llevar ante nuestro Señor, nuestro Dios, ante el trono de gracia la oración, esperando que cada creyente, por cuanto es creyente, estará también orando en su corazón a través de sus medios, que cada uno tiene en sus iglesias, pero qué bueno que nos puedan acompañar a través de este medio hasta ahora. Vamos a leer una escritura antes de orar. En el Salmo 56 dice la escritura, en el verso 3: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Vamos a orar. Bondadoso Padre y buen Dios, alzamos delante de ti nuestras manos, Señor, inclinamos nuestros corazones ante el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que creaste los cielos, la tierra y todo lo que subsiste, y quien eres nuestro Creador, Señor. ¿Cómo no adorarte, exaltarte, bendecirte, Señor, más cuando ha venido toda la revelación de la palabra y tú por tu gracia, Señor, nos has revelado tu palabra, tu mensaje, Señor? Gracias te damos, Señor, podemos entender y saber realmente de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, aún los momentos difíciles, Señor. Gracias por este año que transcurrió, bendito Rey. Gracias por tus cuidados, gracias porque tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Dios, es de humanos temer, bendito Dios, pero Dios, tú siempre nos recalca, manada pequeña, no tengas temor, Señor. Porque en ti hemos confiado, dice el salmista, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. El mundo puede tener temores, Señor, pero Dios, nosotros, Señor, estamos arraigados en ti, en tu palabra, Señor. Gracias por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, al morir en el Calvario, Señor, y ese gran amor se ha manifestado en esta edad. Que aunque te manifestaste enteramente, Señor, en toda, Señor, tu verdad, porque tú dijiste: a la verdad vendrá Elías y él revelará toda la palabra, Señor. Él venía a la verdad, él reveló los sellos, Señor, porque el Cordero, Señor, aunque él los abrió, Señor, tuvo al séptimo ángel, Señor, aquí para revelarle a la novia, Señor, estos sellos, toda tu palabra, Señor. Tú te mostraste, el mundo sacrificó a Cristo por segunda vez, Señor, al rechazar la palabra, pero un pueblo, Señor, Dios, ha tomado tu palabra, ha tomado el Cordero, Señor, hemos creído, Señor, y por eso, Señor, somos bienaventurados, Señor. Gracias por todas las cosas, ponemos delante de ti, Señor, porque tú nos dijiste que podíamos venir confiados delante de tu trono, Señor, sabiendo que hay sangre, todavía hay misericordia, Señor, y Dios, somos un pueblo realmente muy necesitado, Señor. El cuerpo de Jesucristo, la iglesia, es el cuerpo más necesitado, Señor. Por eso, Señor, te necesitamos en cada momento. Ayúdanos a confiar en ti, como dijo David, Señor: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Bendice a tus hijos, bendice el ministerio, bendice tu obra, Señor, bendice los ministros, bendice a cada persona, Señor, que se para en un púlpito, bendito Dios, a los predicadores, a los músicos, a los diáconos, a los síndicos y a cada persona, a cada amita, Señor, que es parte de esa iglesia, Señor, tu iglesia, tus hijos, Señor. Bendícelo, Señor, bendice a nuestro hermano José Branham, Señor, grabaciones La Voz de Dios, a nuestro hermano Michael y a todas las oficinas, Dios, bendícelas, Señor, Dios, gracias por ellos, bendito Dios, gracias por nuestro hermano Fabio, Señor, por cada pastor en cada ciudad, Señor, aquí en Colombia, en el mundo, Señor, que se esfuerzan, Señor, por sostener la obra, Señor, y por mantener, Señor, a tu iglesia alimentada, cuidada, Señor, del enemigo, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a Israel, Señor. Señor, bendecimos a Israel, bendecimos tu novia, bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, a ese Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre pedimos estas cosas, Señor, sabiendo, Dios, que hay enfermos, hay necesitados, y todo lo ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, en tu presencia, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, amados hermanos. Shalom. Thank you.
Gracias.